En esta solemne Eucaristía crismal que se celebra en todas las diócesis del mundo, el obispo junto a sus sacerdotes consagra el Santo Crisma. Este se hace de aceite de oliva y bálsamo. Es el óleo perfumado que representa el Espíritu Santo, que se nos da junto con sus carismas el día de nuestro bautismo y el día de nuestra confirmación, y también en el sacramento del orden sacerdotal. En esta misma celebración también se bendice el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. ¿Qué se usarán el óleo de los catecúmenos para ungir a los que van a ser bautizados, y el de los enfermos para el sacramento de la unción de enfermos? Oramos en esta Santa Misa por todos los que van a recibir los sacramentos durante este año mediante los santos óleos. En esta Santa Misa también hacemos la renovación de las promesas sacerdotales. Desde ya invito a todos los sacerdotes a que renovemos nuestra consagración y dedicación a Cristo y a la Iglesia. La liturgia de la palabra de esta misa es muy hermosa. La primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías, en ella se nos transmite un mensaje de esperanza. El sufrimiento del pueblo no será eterno. Promete el profeta la celebración de una alianza perpetua. Serán llamados, dice, sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Cuantos los vean, reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Isaías 61, 6, 8 y 9. La Iglesia ha visto en esta figura el sacerdocio que por gracia de Dios ejercemos. Hace solo unas horas, el Papa Francisco, celebrando la Santa Misa Crismal, nos ha dicho: ser sacerdote es, queridos hermanos, una gracia muy grande, que no es, en primer lugar, una gracia para nosotros, sino para la gente. Y para nuestro pueblo es un gran don el hecho de que el Señor elija de entre su rebaño a algunos que se ocupen de las ovejas de manera exclusiva, siendo padres y pastores. Con estas hermosas palabras nos ha invitado el Santo Padre a vivir nuestro sacerdocio en entrega total a la comunidad, como padres y pastores. Monseñor Romero, nuestro mártir, queriendo recordar al clero que el sacerdocio es un honor, un inmenso honor, no se debe olvidar a quién se debe dicho honor, recibido el día de nuestra ordenación. Decía San Óscar Romero: el personaje principal de esta ceremonia, es decir, la ordenación sacerdotal, no son los que se van a ordenar, ni el obispo, ni los sacerdotes que presidimos,
El personaje central es Cristo, el eterno y único sacerdote. No hay más que un sacerdote que reconcilió el cielo y la tierra, muriendo en la cruz y resucitando. Vive eternamente cantando la gloria de Dios y salvando por medio de su iglesia en el mundo a la humanidad entera. Homilía del 10 de diciembre de 1977. En efecto es así, amadísimos. Y es a partir de este único sacerdote que la humanidad ha conocido el testimonio de miles de sacerdotes dispuestos a imitarlo en esta historia de la salvación a la que han sido llamados a colaborar desde su servicio al altar. Muchos, por sus buenos servicios, han recibido el martirio a cambio. Las palabras de Monseñor Romero, en la misma homilía antes citada, nos invitan a identificarnos con esos sacerdotes que nos han precedido y de quienes tomamos la luz de Cristo para seguir iluminando a la humanidad en el paso por esta historia hasta llegar a su meta final. San Romero nos decía: el eterno sacerdote ha querido hacernos partícipes de esa dignidad, de tal manera que la Iglesia vive en el mundo con una historia sacerdotal, con una acción sacerdotal. Hasta aquí la citación. En nuestro país, esa historia nos conduce con una luz brillante desde la colonia, con el hermoso testimonio de tantos misioneros que dieron su vida en esta bendita misión evangelizadora de nuestros pueblos. Varios de ellos incluso ofrendaron su sangre en defensa de los indígenas, haciendo posible que el Evangelio arraigara en los pueblos recién descubiertos. América Latina es ahora cristiana en su gran mayoría, gracias al trabajo de aquel puñado de sacerdotes dispuestos a cumplir fielmente con el sacerdocio recibido de Cristo. En tiempos recientes, la historia sacerdotal nos conduce a nuestros hermanos mártires, que recibiendo en sus manos la tarea de la evangelización, continuaron con nuevo ardor. Asumieron el compromiso de aplicar el Concilio Vaticano II, tanto como su americanización en Medellín. Su testimonio es tan grande entre mártires y confesores que no podemos ni debemos olvidarlo. El mismo mártir, Monseñor Romero, el más insigne de ellos, nos urge con más empeño a esto. Nos dice: tenemos, hermanos, la obligación de recoger el recuerdo de nuestros queridos colaboradores, y si han muerto bajo un signo martirial, recoger también su ejemplo de entereza, de valor, para que esa voz que quisieron acallar con la violencia no se muera, sino que siga siendo el grito de Jesucristo: no temáis a los que solo pueden matar el cuerpo, pero dejan vibrando la palabra y el mensaje del eterno Evangelio. Monseñor Romero, en su homilía del 26 de febrero de 1978. Ahora pues, con ese compromiso de no olvidar el testimonio de nuestros sacerdotes mártires, quiero referirme brevemente y con especial atención al querido Padre Rutilio Grande.
En primer lugar, recordemos su talante sacerdotal muy bien descrito por el padre Rodolfo Cardenal. No se conformaba con la mediocridad, escribe el autor en Vida y Pasión y Muerte del jesuita Rutilio Grande, en la página 68. Y continúa el padre cardenal: evitaba el espíritu mundano, fue modelo ideal, siempre pulcro y exquisitamente comedido en sus modales y expresiones. Los informes que sobre él daba, que sobre él daban, comprueban estas palabras. Por ejemplo, el padre Agustín Barián, sacerdote jesuita, informó al señor nuncio apostólico de la época sobre el talante sacerdotal del padre Rutilio, escribiendo: su espíritu sacerdotal y humano lo hacen grato a Dios y a los hombres. Palabras que nos conmueven. Es que el padre Rutilio, sin duda, era un sacerdote grato a Dios y a los hombres. En una palabra, un excelente sacerdote. En lo litúrgico, el padre Grande preparaba con cuidado hasta los más pequeños detalles, apunta el padre cardenal en su libro Pasión y Muerte del jesuita Rutilio Grande, página 69. En segundo lugar, no olvidemos su relevante papel como misionero. La misión fue su vida, su preocupación y su alegría. Un amor por las misiones que transmitió a los seminaristas como formador en el Seminario Mayor San José de la Montaña. Apunta el padre cardenal que les pedía el padre Rutilio a los seminaristas: primero, que la pastoral no fuera ajena al pueblo, para que el sacerdote respondiera a los desafíos de la realidad, que la realidad exigiera. Segundo, que la formación teológica se prolongara para toda la vida. Y tercero, no olvidar que la vida del sacerdote era fundamentalmente una vida apostólica. Aspectos todos que hicieron de sus misiones un rotundo éxito. Fue por un amor grande a las misiones y al pueblo de Dios que el padre Grande se ofreció a Monseñor Luis Chávez y González para trabajar en la parroquia de Aguilares. Su objetivo primordial era evangelizar la parroquia y construir una iglesia constituida por comunidades vivas, apunta el padre cardenal. La prioridad del equipo misionero que acompañó sus ideas, que acompañó sus idas y venidas en las misiones, era la evangelización y la conversión, sin descuidar los sacramentos y el culto. Rompiendo con los esquemas de su época, puso la parroquia en salida. Pensó en una iglesia móvil, es decir, no esperaría que el pueblo acudiera a ella, ni acercaría la iglesia al pueblo, sino que se proponía convertir al pueblo en iglesia. Las misiones eran preparadas con sumo esmero, hasta en los detalles más pequeños, sin dejar cosa alguna a la improvisación. Lógicamente, la misión era agotadora. Los frutos del trabajo misionero fueron varios y por demás largo de enumerar.
Suficiente es mencionar que las misiones movilizaron entre 3.000 y 4.000 personas, número significativo para el total de la población de Aguilares. Todas estas son afirmaciones del Padre Cardenal en la misma obra, de las páginas 112 a la 212 a la 222. El Padre Grande fue muy coherente entre su forma de pensar, sentir, hablar y actuar. Las misiones evidencian el hecho de hacer vida su concepción de una iglesia misionera. En su homilía, el 13 de febrero de 1977, advirtió: la iglesia no debe ser un museo de tradiciones muertas, de enterradores. Por el contrario, dijo a todos, se extiende por todas las naciones, las lenguas, las razas y las culturas. La palabra de Dios debe encarnarse en el país. Homilía de Apopa, 13 de febrero del 77. Y finalmente recordó el papel de continuadores que los miembros de la iglesia tienen en cuanto a las misiones. Dijo: este cuerpo de la iglesia, y que abarca comunidades enteras, tiene la misión, es decir, como tarea, anunciar y hacer posible un ambiente favorable al reino de Dios aquí en este mundo. Hay que encarnar los valores del reino en las realidades de nuestro país para transformarlo eficazmente, como la levadura transforma la masa. Esta es una citación de la misma homilía de Apopa, 13 de febrero del 77. Recordemos, amadísimos hermanos, que en nuestro plan pastoral la misión ocupa un lugar primordial. Es uno de los ejes transversales. Deberá ser un sistema propiamente parroquial, se dice, organizado, sincronizado, en el que todos nos involucremos. En una palabra, si evangelizamos a la manera que lo hizo el padre Rutilio Grande y Monseñor Romero, vamos a obtener el que Jesús nos diga: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Confrontar San Lucas 4:21. Se cumplirá si como sacerdotes habremos conocido que el Espíritu del Señor también está sobre nosotros por acción de nuestra unción, posibilitándonos llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Confrontar San Lucas 4 del 18 al 19. El salmista nos ha invitado a depositar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestros cansancios también en manos de Dios, pues Él ha prometido: con mi aceite santo lo he ungido, lo sostendrá mi mano y le dará a mi brazo fortaleza. Salmo 88, del 21 al 22. Amadísimos hermanos,
Jesucristo camina a nuestro lado. Nunca nos abandonará. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. Apocalipsis 1:6. Él es el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Y nosotros, sus indignos siervos, de quien espera cumplamos con nuestro ministerio sacerdotal, para que cuantos nos vean reconozcan que somos la estirpe que el Señor bendijo. Confrontar Isaías 61:9. Que por intercesión de María Santísima y nuestros mártires nos conceda el Señor ser fieles ministros suyos y un total servicio a nuestros hermanos. Que así sea.